Doña Teresa's writings describe her relationship with her Mexican Indian, Apache, and Pueblo Indian servants, her powerless outrage over her husband's dalliances, her indignation at the depravity and promiscuity that she believed seethed through the New Mexico colony. Through her writings, Doña Teresa emerges as an eloquent, articulate, and persuasive woman, even at her most vulnerable in the Inquisition prison. Her testimony was at times so poignant, so heartbreaking in her presentation of her plight. But then there was also the testimony of her servants, who claimed to have suffered from her ill temper, her beating, her tormenting comparison of her life and theirs. And their counterpoint narratives provided a significant perspective on the deeper predicament of enslaved peoples in the colony. Doña Teresa's story is timely and engaging for the light it sheds on the expected behavior of women in a world where conformity, strict social control, and the powerful mix of politics and religious intolerance reigned. Though she was not Jewish, her accusers used the tools of the Inquisition to torment her and the governor's abuse of power. For me, there were so many relevant parallels on topics such as the failures in our own justice system and the credibility of witness testimony. Was witness testimony in this case coerced by Fray Alonso, or were the witnesses so fearful of their own potential for prosecution that their recollections were swayed by the very nature of the proceedings? The inexperience and ineptitude of Doña Teresa's legal advisors, the dark labyrinth of her path to justice, have many parallels in our own time as well. How many young men and women languish in our own detention centers and prisons, denied adequate legal defense. At the conclusion of the trial, when she was dismissed by the court, she asked for the right to have her name cleared, not just for herself, but on behalf of her brothers, so that they too would be spared the humiliation of the process of cleansing the family tree of so dreadful a crime as the suspicion of being Jewish. But even this was beyond her reach. The Inquisitor Inspector had promised her a just trial, one that would restore the good name of those found innocent. But this too would elude her, and the Inquisitor sent her out of prison with neither a conviction nor an exoneration. The powerful tone of Doña Teresa's defense was as moving as was her wit. She deserves to be remembered because she not only persevered, she persisted, and her words live on as a testament that reveal the political intrigues that are all too familiar to all of us. Excesses of power, intrigues that grip our communities and reach to the highest levels of our government, and the special contempt that's often reserved for women who challenge the power of hierarchies and persist in the pursuit of truth. Doña Teresa's life is an enduring story for the study of women's history, for crypto-Judaic studies, and for life in this small New Mexico colony on this most remote frontier of the Spanish Empire. Solamente para introducir y digo, obviamente no voy a poder alcanzar a cubrir todo lo que has hecho, pero bueno, pertenece a la primera generación de judíos nacidos en México, luego del primer gran oleaje migratorio sucedido antes de la primera mitad del siglo XX, Alicia Bogman de Bacal heredó en su vocación las aficiones de su padre, convirtiéndose en una destacada historiadora.
se doctoró en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1998 con la tesis La Acción Revolucionaria Mexicanista, Las Camisas Doradas, 1934-1940, la cual defendió con mención honorífica. La doctora Goffman es profesora fundadora de la FES Acatlán y ocupó cargos directivos en varias gestiones. Actualmente es profesora de posgrado e investigadora y entre otras líneas de investigación se ha enfocado principalmente en la vida de la sociedad cripto judía en la Nueva España. Alicia Goffman de Bacal es también presidenta honoraria del Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Este centro es considerado como memoria del mundo internacional por la UNESCO por su valor incalculable y la preservación de la vida y cultura de los judíos en México. Es también expresidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas, AC, y formó parte de la mesa directiva del Comité Mexicano en Ciencias Históricas. Bueno, finalmente, para no extenderme mucho, en 1998 recibió el premio de mérito académico de parte del Instituto Cultural México-Israel y anteriormente había sido distinguida como Honorary Fellow por la Universidad de Tel Aviv. Este es un rango que es conferido honoríficamente a quienes han conseguido el más alto grado de distinción y eminencia en su profesión. Bueno, es una destacada autora, es conferencista, tiene muchísimos libros publicados y bueno, damos la palabra a Alicia Goffman que nos va a comentar sobre el libro de Francis. Muchísimas gracias, no hacía falta nada de eso. Bueno, en primer lugar, agradezco muchísimo a Francis que nos dio la oportunidad de tenerla aquí en México con nosotros. Realmente es un honor, Francis. La conocí a Francis desde que estaba trabajando como directora del Museo de Historia de Santa Fe, Nuevo México. Ahí hizo una labor extraordinaria, extraordinaria. Quiero nada más, porque recuerdo muchas de las exposiciones que hizo, pero ella fue la promotora de una exposición que se llevó a cabo en el museo en el año de 2016. Esa exposición se refería precisamente al tema del cual el libro se trata y de lo que nos hablaba ahora. La exposición se refería a lo que es el mundo sefaradí y, por supuesto, la expulsión de ese mundo después de 15 siglos de la península ibérica y la implementación de la Inquisición, tanto en España y Portugal como después en el mundo colonial. Esa exposición, además de luego hablarles del libro, fue algo extraordinario y fue idea de Francis. Y no solamente mostró la parte difícil de entender la Inquisición, sino que mostró a todo ese público que pudo llegar a verla lo que fue el mundo sefaradí, su producción, lo que digamos la corona española perdió al expulsarlos, el mundo que formaron también, no solamente en España, sino después los que no se quisieron convertir, que pasaron a Portugal, donde también se estableció la Inquisición. Quiero decirles que fue una inspiración, que claro que fue Francis la que elaboró todo eso y concibió esa exposición, con colegas, con mucha capacidad, con mucha idea de lo que es, cómo mostrar ese mundo sefaradí al mundo. Se hizo una réplica
de las sinagogas de Toledo. Era impresionante. Ahí también estaba ese tono que ella ha mencionado del edicto de expulsión. Estaba el mundo que quedó atrás, hasta la forma de cómo salieron en esa expulsión, dejando sus casas, su vida, y había hasta, ¿qué les puedo decir?, las llaves de cada una de esas casas, y qué dejaron ahí, y se podía abrir un cofre donde con cada una de esas llaves se abría un cajón y aparecía una historia de vida impresionante. Desde ahí, Francis, yo no tengo palabras para felicitarte. Además, pues el museo, que de verdad es un gran museo, pues perdió a su directora porque se la llevaron inmediatamente a donde está ahora, en el Museo de San Luis, Missouri, que también está haciendo una labor maravillosa ahí, maravillosa. Pero algo que me parece fundamental para entender por qué Francis se interesó tanto en la vida de esta mujer, en el hecho de haber sido acusada y la forma como ella se defendió y como ella quiso demostrar lo que una mujer es capaz de hacer, lo entendí en el momento que llegué al museo y vi donde Francis trabajaba. Francis trabajaba en la casa que había sido la casa de doña Teresa. Eso me abrió los ojos. Dije, ahora entiendo por qué Francis no pudo irse de este museo sin escribir la historia que realmente ella estaba viviendo, trabajando en esa casa donde había vivido doña Teresa. Para mí también fue muy impresionante, la verdad. Y la forma como Francis fue entendiendo la vida de esa pareja, la vida tan difícil, porque la verdad era una vida muy difícil en un clima desértico, donde, pues, en esos años, la verdad, era muy lógico que la gente y todos los aquellos que descendían de criptojudíos o de conversos, lo que más deseaban es irse hacia el norte, es irse escapando de ese tribunal, es no estar cerca de nada que tuviera que ver con cuestiones de la religión o con cuestiones de aceptar o no aceptar como la ley de Moisés, la verdadera o no la verdadera religión. Francis empezó a buscar y a encontrar artefactos de todo tipo, cosas que utilizaban en esos momentos, entender cuál fue la relación con el pueblo indígena, para ver cómo pudo funcionar una pareja como esa, que no solamente él era el gobernador, sino que su esposa era una mujer muy culta, había estudiado, hablaba varios idiomas, leía en italiano. ¿Cómo se pudieron adaptar a eso? Solo Francis pudo descubrir todo eso en su libro. No solamente fue entender lo que fue la defensa de doña Teresa. Francis tuvo, y pudimos verlo cuando fuimos mi esposo y yo a la exposición, ese enorme libro del Archivo General de la Nación, donde está todo su proceso. Es impresionante, impresionante. Y Francis logró que ese libro llegara a la exposición y que aquellos que visitamos esa exposición
nos diéramos cuenta de la capacidad de esa mujer al ver ese enorme libro del archivo donde ella escribió toda su defensa contra los 41 cargos que le hicieron, como en todo el proceso, aquellas personas que ella ni su nombre sabía porque nunca se lo decían, pero se defendió de cada una de las acusaciones de esas personas que fungieron como testigos, pero como una persona muy capaz, muy inteligente, muy culta, muy... Venía además de Cartagena de Indias. La familia había estado allá. Ella venía de conocer el mundo, de entender ese mundo sefaradí que se separó y se formó, ya sea por criptos judíos o por sefaradís que siguieron siendo judíos, yéndose al Imperio Otomano, etcétera, etcétera. Yo felicito mucho a Francis por eso, porque no dejó de investigar a fondo y entender, no solamente desde el punto de vista histórico, antropológico, etcétera, psicológico a esta mujer. Para mí, yo no tengo palabras, Francis, de verdad, es leer el libro, que claro, ya la escuchamos a ella, de algo tan interesante que remueve y explica la situación que en ese momento vivió toda una comunidad que en principios del siglo XVII pasan tres terribles autos de fe, que en el último de 1649, donde apresaron a 130 judaizantes, de los cuales uno de ellos, sobre todo, seguramente han oído hablar de él, Tomás Treviño de Sobremonte, fue quemado en la hoguera porque decidió que él no va a aceptar el cristianismo. Pero ¿qué pasa? Ese acto de fe realmente fue la desintegración de una comunidad de judaizantes en toda la República Mexicana. Entonces quiere decir que el caso de doña Teresa, que va a ser casi 8 o 9 años después, implica que por un lado la Inquisición siguió buscando herejes y más que buscar herejes, quitarles sus propiedades y sus... todo lo que estaba alrededor de ellos. En este caso, muy concreto, se parece quizá a otros dos casos. Uno, al de Luis de Carvajal y de la Cueva, que el hombre, ahí sí, él era buen cristiano, se convirtió al cristianismo y no quiso saber realmente del judaísmo ni volver a eso, pero lo acusan. ¿Y lo acusan de qué? Lo acusan de esconder a sus sobrinos y a su sobrina de que sí eran judíos. Pero en realidad lo que querían es quitarle las tierras que el rey le había donado. ¿Y qué pasa aquí con don Bernardo? Pues lo mismo. Estaba en juego toda esa área tan importante que era hacia arriba, hacia el norte, hacia el noroeste y Nuevo México y Nuevo León, etcétera, que era muy fácil acusar a alguien de ser hereje, judaizante, converso, etcétera, pero en realidad atrás de eso era quitarle todas sus tierras. Y lo mismo sucedió en Puebla y casi en el mismo año donde doña Teresa es juzgada. Diego de Alvarado en Puebla, que había llegado también a ser un concejal y líder de un área de muy importante de Tepeaca, pues lo mismo sucede. Lo que pasa es quitarle sus bienes, pero más que nada
a aquellos que llegan a tener un puesto importante. ¿Qué pasó aquí? Pues es lo mismo. Diego Muñoz de Alvarado, ¿a dónde va a acabar? Pues va a acabar también en un proceso largo, 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 hasta que muere. ¿Y qué logra? Pues luego quitarle sus bienes. ¿Qué pasa en el caso de doña Teresa? A mí eso me llama mucho la atención, Francis. ¿En qué sentido? Ya habían pasado los tres autos de fe y además dentro de la cárcel, las cárceles secretas, esos judíos, esos 140 judíos, habían compartido la cárcel con Guillén de Lampart. Y Guillén de Lampart fue el primero que decidió que México tiene que ser independiente y libre de España. ¿Y qué pasa? Coincide con los judíos que están dentro de la cárcel. ¿Y qué escribe don Guillén? Escribe un documento también larguísimo de 19 hojas a donde acusa todo lo que hacen los inquisidores adentro de la cárcel. Y como acusa a cada uno de ellos, entonces mandan a un visitador, y ese visitador era Medina Rico, que fue el que empezó el proceso de doña Teresa. Medina Rico no podía seguir como inquisidor porque estaba al cargo de estar juzgando a cada uno de los inquisidores que participaron en los procesos. ¿Qué pasa? Yo no sé, Francis, ¿qué piensas tú? ¿Por qué después de 2 años que se defiende y se defiende con unos realmente que no eran inquisidores de renombre, sino los pusieron ahí mientras juzgaban a los demás? ¿Por qué se suspende el proceso? ¿Por qué se suspendió el proceso?